Déjame. Vamos ya a la señal de Leila porque está arrancando una conferencia de prensa en estos momentos, un anuncio que se va a hacer importante, eso es a menos lo que se mencionaba y ya vamos a tomar la señal. ¿Cómo están? Hoy es un gran día para el Paraguay, hoy es un gran día para la industria nacional y para el sector pecuario. Están acá acompañándome en esta conferencia de prensa distintos actores del sector privado, presidentes de gremio, industriales importantes en lo que es materia de exportación, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay y por supuesto el embajador de la República de China, Taiwán, en el Paraguay. Es un gran día, estamos anunciando que luego de una conferencia esta mañana en el Ministerio de Industria y Comercio hemos finalmente recibido la gran noticia, la esperada noticia, en donde Taiwán nos coloca 17 productos bajo una premisa de arancel cero. El Paraguay va a tener que, va a exportar con una preferencia arancelaria fruto de esta relación cordial y amistosa que tenemos con la República de China, Taiwán. Y en ese sentido se destaca enormemente las exportaciones de carne de cerdo, que ya tienen su lugar en Taiwán, así como la carne paraguaya. La carne paraguaya, permítanme recordarles a todos que es la de mayor importación a Taiwán, superando a países como Australia, Estados Unidos. Y ese es el camino que va a seguir, el cerdo y próximamente esperamos también, y están aquí presentes, la carne aviar. Este arancel cero de las exportaciones de carne porcina va a lograr que el Paraguay tenga una competitividad extraordinaria para poder exportar a Taiwán. Y eso va a causar un impacto tremendo. En Taiwán actualmente estamos exportando cerca de 5.000 toneladas de cerdo, que equivalen a 15 millones de dólares de exportación. Y con esta medida, el gobierno espera de que ese nivel de exportación llegue a 100 millones todavía durante este gobierno. 100 millones de dólares por año contra los actuales 15. Esa es la magnitud del logro que ha alcanzado el sector privado principalmente, acompañado por medidas del gobierno que hacen a la exportación, a la creación de empleo y desarrollo. El gobierno está sumamente complacido, embajador, con la relación con ese país hermano que es la República de China, Taiwán. Es un honor, un privilegio que esté aquí acompañando esta noticia. Se crearán puestos de trabajo directamente a la industria de carne porcina. Estamos estimando 5.000 puestos de trabajo directos, otros 20.000 puestos de trabajo indirectos y cientos de miles en esta cadena de valor que comienza ya en la agricultura, ya en la producción de maíz, donde se destaca nuestro país con nuestros enormes recursos, ¿verdad? Y el transporte, y los silos, y la maquinaria, terminando en los containers de carne congelada que entran y que terminan en las góndolas del mercado de Taiwán. Lo mismo pasará con el aviar. Tenemos que comunicar también de que Paraguay finalmente fue declarado país libre de gripe aviar y el próximo paso sería coordinar la visita a los establecimientos frigoríficos que también van a seguir este camino que ya inició con la carne, vacuna, ahora con el porcino de una forma extraordinaria y excepcional y próximamente con nuestra producción de pollo. Simplemente quería anunciarles ese enorme logro, de nuevo repito, de parte del sector privado y cederle la palabra primeramente al embajador de la República de China, Taiwán, en el Paraguay, que va a darnos también la visión que tiene el país sobre esta relación y este increíble logro. Embajador. Gracias, ministro. ¿Puedo usar esto? Sí, querido señor ministro Javier Jiménez, presidente don Pedro Galli, los queridos Atenea Marta, los queridos empresarios y también amigos de los medios. Ese es un momento también que celebramos mucho porque después de 8 meses
desde que asumió el señor presidente, en realidad antes de que él asumiera, cuando él fue de visita a Taiwán, como presidente electo, ya puso el tema en la mesa. Entonces, después de 8 meses, hemos podido lograr, en esta mañana, en la cuarta reunión del acuerdo de cooperación, la cuarta reunión de comisión conjunta del acuerdo de cooperación económica entre Taiwán y Paraguay, el señor ministro Javier Jiménez, junto con su contraparte, la doña Wang Meihua, ministra de Economía de Taiwán, acordaron que Taiwán va a liberar 19 ítems, él dijo 17, 10, 19, que con dos que no es arancel cero, o los otros 17 si es de diferentes niveles de arancel hasta llegar a cero, pero principalmente es la parte de la carne porcina deshuesada congelada, porque es el rubro más importante. El año pasado representaba más de 90% de exportación de la parte de la carne porcina a Taiwán. Entonces esperamos con esta liberación puede aumentar y potenciar la competitividad de la carne porcina a Taiwán. Cabe recordar que Paraguay va a ser el primer país, el único y el primer país que goza de libre arancel en la exportación de carne porcina deshuesada congelada a Taiwán en el momento. Entonces creemos que con la buena calidad y también el precio competitivo, igual ahora con esta ventaja, Paraguay va a poder conquistar al mercado de Taiwán en la carne porcina en un próximo futuro. Y esperamos igual que el efecto que va a surtir, además de aumentar el comercio bilateral, va a generar también puestos de trabajo, va a tener un impacto todavía más positivo en diferentes sectores. El otro punto importante es que la señora ministra Wang Meihua esta mañana anunció que Paraguay es considerado por nuestra sanidad animal libre de fiebre aviar, de influenza aviar, perdón. Y entonces eso indica que ya pasamos por una etapa bien importante, nos queda un poco, es unos cuestionarios que Senaxa está ya trabajando y después coordinar la inspección de los frigoríficos y que vamos a coordinar una delegación que aprovechar, además de inspeccionar frigoríficos de la carne aviar, también de la carne bovina, yo que entiendo también hay frigoríficos de la carne bovina. Porcina. Y entonces tenemos un año lleno de compromiso y lleno de alegría que espero. Ahí está que el anuncio este hecho, entonces es bastante importante por parte de las autoridades del Ministerio de Industria y también el cuerpo diplomático de la Embajada de China Taiwán en nuestro país. Es un compromiso.